con ustedes sus presentadores, Lenka Demer y Matías Machado. Buenas tardes, Santa Cruz. Buenas tardes a todos los que nos están viendo desde el otro lado de esta camarita. Lunes 29 de abril. Ya casi se nos va el mes. Pues sí, ¿no? Qué rápido que está pasando el tiempo, la verdad, realmente increíble. Atención a todos, porque ya tenemos un nuevo clasificado del día viernes. Se clasificó 6 clasificados en total. Ya son 6 en total. Al finalizar esta semana vamos a tener un nuevo colegio. Y Lenka, me encantaría ver, por supuesto, la tabla de puntajes, cómo están clasificando los colegios hasta el día de hoy. Uy, contanos, Cheo, ¿cómo van estos clasificados? ¿Con cuántos puntos están en la tabla? Atención, chicos, les quiero comentar que el colegio Urubó está con 410 puntos, el colegio Santa Lucía está con 350 puntos, el colegio La Santa Cruz 2 está con 320 puntos, colegio Interamericano con 300 puntos, colegio Néstor Suárez con 300 puntos y el colegio Nacional Florida con 360 puntos. Increíble, veníamos con una racha donde los colegios como que repetían el 300, 320 y el Colegio Nacional Florida logró clasificarse con 360 puntos en la tabla. ¿Qué te pasa? Es el campeón el Nacional Florida, entonces está muy bien que ellos hayan realizado el trabajo como lo hicieron. Vamos a prestar atención porque el día de hoy tenemos a nuevos representantes, a colegios que están participando y los tenemos que presentar. Exactamente, ¿sigamos? Tenemos a dos nuevos colegios. El primer colegio participante representado por el color naranja es el colegio Wenceslao Montero. Tenemos al colegio Wenceslao Montero 3 de color naranja en la competencia de Une Tu Promo. Pero atención, atención, porque hay otro colegio que se vino muy preparado y no le va a hacer la cosa fácil al equipo naranja, a ver. ¿No? Tenemos de color azul al colegio Napoleón Montero Montero. Muy emocionados a nuestros participantes del día de hoy, pero vamos a conocerlos. Yo digo que vayamos a ver los videos, bueno, de los colegios. Dale, me encantaría verlos. Hemos llegado hasta las instalaciones del Wenceslao Montero 3. Venimos a conocer al director, a los profesores y, por supuesto, a los protagonistas de Une Tu Promo, los estudiantes. Estamos con los chicos, los encontramos el día de hoy. Hay confesionario, así que muy atento a ese sectorcito, dentro de este sectorcito. Vamos a buscar a la presidenta, ¿no? Sí. ¿Nombre? Camila. Camila, acá hay artistas, hay gente talentosa. Tenemos una cantante. A ver, ¿quién es? Angélica. Angélica canta, ¿qué clase de música? Todo lo que usted quiera. Todo lo que yo quiera. Y si yo quiero algo romántico, ¿canta algo romántico? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Angélica. 3, 2, 1, tu promo. Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no me te diste cuenta. Soy el profesor Wilmer López del Colegio Wenceslao Montero 3, apoyando en este concurso Une Tu Promo organizado por la Universidad Ecológica. Esto es El Confesionario. No me caen, Juan Jesús. ¿Por qué? Porque dijo que los compañeros del curso ninguno les caía bien. ¿Qué? Y porque no quiso salir a hablar en televisión. Bueno, la travesura que he hecho ha sido ir corriendo y molestar a los niños o a veces agarrarlo y pegarlo, pero no mucho porque son niños, digamos. Y bueno, eso. La travesura que hicimos fue en la área de religión cuando nos salimos de clase a felicitar a otro compañero y volvimos y estaba la profesora y nos expulsaron por 3 semanas de clase. Esto es El Confesionario. Buenos días tengan todos ustedes. Soy tutora de la promoción del Colegio Wenceslao Montero 3. Estamos felices de poder apoyar a los estudiantes en el concurso que la Universidad Ecológica está promoviendo. Felices de contribuir y ser parte de él. Bien, señores, talento, y si hablamos de talento, en el Wenceslao Montero 3 hacen deporte, hacen fútbol. Y acá tenemos a uno de los compañeros. ¿Cuántas tecniquitas más o menos vos le calculás que puede hacer sin que se te caiga?
Uy, no. ¿En la segunda o en la tercera? La primera no cuenta. La quinta, la sexta creo, por ahí. Es que no, está rebaloso esto. ¿Cuántas? Una 20, 30 por ahí. A ver, bueno, a ver, mostramos entonces, a ver. Esto fue la visita en el colegio. Muchísimas felicidades al colegio Wenceslao Montero. Pero qué bonita promoción tenemos ahí. Mucho talento, mucha energía, deporte. Bien, talentosos los chicos. Realmente me gustó muchísimo la visita a este colegio. Pero tranquilos, porque también tenemos la visita del equipo azul. Tenemos la visita del colegio Napoleón Montero Montero. Mira. Estamos en el colegio Napoleón Montero Montero esperando el permiso, la autorización para ingresar al colegio. Acá se encuentra la persona encargada del ingreso. ¿Cómo está, Angelito? Estoy coordinando los colegios. Ah, pero vos no sos el que da los ingresos. No, ni idea. ¿Está ocupando el lugar del señor? ¿Este escritorio es de él, no de usted? Estoy coordinando con los otros colegios. Bueno, está bien, lo dejamos así. Estamos en el colegio Napoleón Montero Montero. Vamos a conocer a los chicos, a los protagonistas de Une Tu Promo que están participando el día de hoy. Para, teníamos uno de los participantes, uno de los que van a convertir en Une Tu Promo, decía que sabía Muay Thai con otro compañero y se salieron a practicar. Está bien, hasta ahí todo perfecto. No volvieron más y lo encontramos jugando al fútbol acá. Estamos jugando al fútbol. Ahora se hace el que practica. Ya nos vio, se hace el que practica. Pero que ni siquiera está practicando con su compañero. Está practicando con otra persona. Vamos a ver qué es lo que hace y cuál es el talento de este señor. Bueno, quieren seguir practicando la demostración, pero no. Vamos con la demostración. Ahí están los chicos. Muay Thai, a ver. Una más. Ahora al revés, ¿eh? Soy el profesor Efraín Anagua. Soy asesor de la promoción Shafter 2019 del Colegio Napoleón Montero Montero. En esta oportunidad quiero dar mi apoyo a toda la promoción para que sea la promoción triunfadora en este programa Une Tu Promo. Muy bien, vamos a abrir el confesionario entonces. En todos los colegios, en todos los cursos, hay algo que nunca le hemos dicho a los demás, o por lo menos no se han enterado nuestros profesores. Así que abrimos este sector dentro del otro sector. Esto es el confesionario. Confieso que nunca me gustó la comida de la portera Doña Rosita. Yo confieso que cuando estábamos hace unos años antes con mis compañeros, lanzábamos petardos a los profesores, lanzábamos globos con agua a mis compañeros, o a veces los molestábamos de diferentes formas. Yo le confieso que soy muy irresistible ante las chicas. Ay, 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 ay. Esto es el confesionario. ¿Quién es Carolina? Carolina. ¿Quién es? La chica de rojo. La chica de rojo. Ah. Cosas, secretos de los colegios, secretos de los colegios. Señores y señores, volvemos a estudio. Esto fue la visita en el colegio. Muy interesante la visita al colegio Napoleón Montero. ¿Viste? Intentamos hacer esta semana cosas diferentes. Implementamos el confesionario, que es un sector dentro de otro sector. Entonces, bueno, está entretenido porque siempre hay cosas que uno ha hecho en el colegio y las quiere decir, pero no sabe a quién decírselo. Porque si no se lo decía a tu padre, hagamos confesionario en el programa, no, ¿qué decir? Podríamos hacer un sector. Sí, en un rinconcito de acá de Une Tu Promo. A ver, confiésese con la audiencia. No, eso se tiene que ser grabado. No, de verdad, no, en chiste. Serio, contame alguna travesura que hiciste en el colegio, contame alguna. En el colegio, yo una vez, y eso les daba de ejemplo a todos los chicos, corté los timbres del recreo, salimos al recreo y después con una tijera corté todos los timbres. Y ya no había forma de, ¿no? Tuvieron que salir, pero se demoraron un poco más. Es que estábamos jugando un partido de fútbol. Recreo eterno. Entonces, el recreo fue bastante largo, pero nunca se dieron cuenta que había sido yo. Nunca se dieron cuenta. Así que, bueno, una de las travesuras. Hace un montón de travesuras uno cuando es chico, ¿no? ¿Para qué que sí? Después he hecho algunas con un poquito más de maldad, pero no son ejemplos.
No son ejemplos. Yo tengo una, yo tengo una. A ver, Cheo, contanos. Por ejemplo, yo cuando salí en el recreo, me acuerdo que a la mochila de un compañero... Espera, porque ya estás mintiendo. ¿Vos fuiste al colegio? Obvio. Fue al colegio, dale. Y entonces salían al recreo y yo a mi compañero le puse dos ladrillos en la mochila y cuando se la quiso poner, estaba súper pesada. ¿Dos ladrillos? En la mochila. ¡Eso es maldad, Cheo! Travesura de estudiante. Travesura de estudiante. Yo me acuerdo que volcábamos mochilas. Volcábamos las mochilas y rompíamos el cierre. No. ¿Sabés qué es lo más feo que te pueden hacer en el colegio? ¿Qué? Contame. ¿Viste que te cortaban el tirito de la mochila acá abajo? Eso a mí me lo hicieron. Epa. Un montón de veces. Ahí pero dicen qué feo, que sí. Qué, por Dios. Que sí. Te vas a poner la mochila, ¡flam! Se te cae. No podés hacer otra clase de broma esa, ¿no? Y después la tenés que llevar así, abrazada la mochila, porque no te la podés colgar. Entonces, bueno. Suficiente de todas estas travesuras. El confesionario es muy posible que después lo estemos haciendo en el programa. Parece interesante. Ya vamos a ver qué hacemos. Bueno, Leca, tenemos que meternos en la competencia. Y atención, porque los chicos ya estuvieron participando mediante redes sociales. Recuerden que pueden sumar 50 puntitos a ver si ganan o no le ganan a su rival. Entonces ya hemos publicado nosotros la foto de los colegios que están participando el día de hoy. Vamos a ver cómo le fue. Me parece, vamos a ver, Cheo, contanos, ¿cómo van las promos en Facebook? Atención, chicos, vamos a ingresar rápidamente a nuestra fanpage oficial, une tu promo dale, vamos a ir con la fotografía del colegio Napoleón Montero. Presten mucha atención porque ellos tienen un total de 39 likes. Ok. 39 me gusta. Bueno. Pero creo que en la promo son más. Creo que son más en la promo. Está bien, bueno. Vamos a ver cómo le fue al otro colegio. Mostrame. Rápidamente vamos con la fotito posteada de nuestra fanpage oficial. Une tu promo con la fotito del colegio Wenceslao Montero 3. Presten mucha atención. Ellos tienen un total de 258 me gusta. ¡Increíble! Entonces los ganadores de los 50 puntos, los primeros 50 puntos del programa del día de hoy, son los participantes del colegio Wenceslao Montero. Equipo Naranja, no le tu promo, comienza con el pie derecho, 50 puntitos adelante y rápidamente nos metemos en la próxima competencia. Se viene el próximo juego, esto es El Buen Mozo. El Buen Mozo. Durante un tiempo de 2 minutos, cada participante deberá llevar una serie de cilindros desde una mesa hasta la otra. Aquellos que lleguen de pie sumarán un valor de 10 puntos. Muy bien, estamos listos para empezar a jugar. Te lo hice yo esta vez, Lenka, ¿eh? Sí. Atención, Colegio Wenceslao Montero 3 está de color naranja y el Colegio Napoleón Montero de color azul. 2 minutos tienen para traer la mayor cantidad de tubitos hasta este lado. ¿Alguna recomendación, Lenka? La recomendación es que no se pongan nerviosos y que traten de hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Que no se olviden que si la varilla, el cilindro se les cae, el punto queda descontado y deben volver al inicio para volver a llevar la bandeja hasta el pedestal de allá. Excelente, todo entendido. Comenzamos con la participación de los colegios. En 3, 2, 1, ¡une tu promo! Arrancan los chicos, arranca la competencia, ¡une tu promo! Ahí podemos ver a los participantes. ¡Ay, epa, no! Flojos del equilibrio. No, listo. El equipo naranja se le fue a cualquier lado. Como que los colegios todavía están tratando de ver cuál es la mejor técnica para partir. Y el colegio de equipo azul está avanzando lentamente. Ahí parece viene. Que tiene todo bajo control. ¡Uy! Muy lento. No logra, Lenka. Se queda en el camino. A ver cómo le va al equipo naranja, que de a poquitito me parece que va. A ver, pasito a pasito se va acercando a la base donde tiene que apoyar el tubo. A ver, llega. Perfecto. A ver, el equipo naranja. ¡Sí! Perfecto, el punto es válido. Ingréselo, por favor, al tachito. Vamos con el equipo azul que viene también a paso muy lento, Cheo, me parece. Efectivamente. Y bueno, tiene que ponerle primera, segunda, tercera, cuarta y quinta porque el tiempo avanza. Y así que, chicos, necesitan sumar la mayor cantidad de puntos acá en El Buen Mozo. Yo le aconsejo a los dos equipos que no acerquen tanto la bandeja a su cuerpo porque el vaivén del cuerpo es lo que hace que se caigan los cilindros. De manera que es preferible extender los brazos, incluso para llegar antes al pedestal. Nuevo comienzo para los dos participantes. Recién están
saliendo desde la... ¡Uy, no! Mirá, el equipo naranja se le va a la Sol también, chicos. ¿Qué pasa? ¿No quieren el equilibrio? 30 segundos. 30 segundos, efectivamente, es lo que le queda a los chicos para continuar con la competencia. Y veo muy pocos cilindros, chicos, así que vamos que se puede. Sí, chido. Hasta el momento, mirá, ay. A ver, dejaron el tacho, después producción nos dice si es válido o no. No. Dale, regrese, regrese. No. Rápido. No. Ah, no, llegó el equipo naranja tampoco. Vamos, chicos. Regresiva. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Pero qué pasa con la base el día de hoy. Empezaron flojos, chicos. Empezaron muy depre. Mirá lo que es esto, por Dios. A ver, Lenka, ¿qué tenés por ahí? A ver, mostrame. Nada. No tengo nada. No logró hacer ningún solo punto el equipo mirá azul. Mirá. Che, y yo que, no sé, dije, dejalo dentro del tacho. Tenía esperanza, ¿no? Con ese que se le salió, con ese palito que se le fue. No, pero ahí está, tampoco, no fue válido. Escuchame, Cheo, por este lado tenemos uno nada más, ¿eh? Epa. Solo uno, 10 puntos que suma el equipo naranja. Pero eso es suficiente para ganar en esta competencia. Efectivamente, chicos, en el buen mozo, así está el marcador. Así van sumando los chicos. 0 punto para el colegio Napoleón Montero y 10 puntitos para el colegio Wenceslao Montero 3. Ahí van los chicos, ahí van remando, sumando de a poquitito. 10 puntos hizo el equipo naranja. Todo suma. Contanos, Cheo, ¿cómo va el puntaje parcial hasta el momento? A ver, revisamos la puntuación parcial, chicos. Vamos con el equipo azul, colegio Napoleón Montero. Ellos, por el momento, 0 puntos, chicos. Vamos con el equipo naranja. Les hablo del colegio Wenceslao Montero 3. Ellos están con 60 puntos. 60 puntos. Buenísimo. 60 puntos adelante el equipo naranja. Veremos qué es lo que sucede más adelante porque tenemos un montón de competencia. Los dos colegios buscan estar en la próxima fase de Une Tu Promo. ¿Lo lograrán o no lo lograrán? No sé. Lo veremos después de la pausa. Ya regresamos. ¿Eh? Tenemos muchísima más competencia en Une Tu Promo. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila. Ponle música pa' que esto no pare. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Sagitario, luces y sonido. Tengo que la mantenga, algo que conmigo se venga, algo que conmigo.
Luces y Sonido. Retornamos y vamos a continuar. Esto es Une tu Promo. Volvemos con más de Une tu Promo. Cheo, sí, estaba a punto de ganarte el micrófono, lo siento. No es conmigo, es con Matías la cosa. ¿Cómo que? No, si yo no estaba compitiendo ahora por ver quién hablaba primero. Es que sabés que estamos los dos esperando así que vos hagas la presentación. Que vos, pero por claro. Supuesto. Claro, bienvenidos a Une. Continuamos con Une tu Promo y estamos los dos esperando así con el micrófono. A ver quién entonces, habla primero. ¿Quién habla a ver, primero? Hacelo, porque siempre están enfocando a otro lado. Hacé la presentación, dale. ¿Otra vez? Sí, dale. Chicos, retornamos. Esto es Une tu Promo. Continuamos con el promo. Estamos los dos como que esperando el momento preciso, ¿no? Y si te dormiste un poquitito, Flap Lenka te agarró el micrófono y te mete y habla Lenka, ¿eh? Habla Lenka. Así que bien, está bien. Bueno, por lo menos habla, ¿no? Ya que, gracias. Ya que después, no sé, más o menos y ya sabes, Cheo. No entendí nada de lo que estaban diciendo, pero bueno. ¡Vamos, chicos! No, claro, si querés. A ver. No voy a aclarar nada. Yo quería invitarlos a todos a nuestra página, la página de Facebook de Une tu Promo. Está increíble. Cada semana tenemos por lo menos 1000 likes más. Está volviendo toda una locura. Teníamos una meta. ¿Qué decís? ¿Llegamos o no llegamos a los 30, Lenka? Yo digo que llegamos. Falta poco. Sobradísimo. Mati, estamos a un mes y un poco más de emisión del programa. Pero y es todo el año. Lenka, yo creo que vamos a superar. Realmente vamos a superar y por mucho la meta de los 30.000 que nos habíamos puesto porque estamos a principio de año. En realidad recién estamos comenzando, ¿entendés? Recién hace un mes que estamos emitiendo el programa. Hasta fin de año vamos a tener muchísimo. Estamos eso subiendo esperamos. 1000 por semana, 800. Es increíble. Así que bueno, tenemos que pedirle de todos modos el apoyo a ustedes que están en casita. Te pueden dar like a nuestra página y por supuesto se van a encontrar con Blooper, con el apoyo a su colegio. Pueden votar al colegio que más les gusta y muchísimas cosas más. No solamente eso, Mati. Yo les quería aconsejar a los chicos que cada que entren a la página, comenten a su colegio favorito, le den like, bien, muchísimo bien. Apoyo. Y también recomendarles, si les encanta Une tu Promo y quieren venir a la competencia, que escriban a través de Facebook para poder venir a participar en Une tu Promo y poder llevarte nuestros increíbles premios. Lenka, ¿cómo estás de memoria? Más o menos, pa' que quieren. He estado practicando. ¿Para qué quieres? Yo practico en mi casa. A veces veo, por supuesto, en YouTube, viste que podemos ver todos los programas que ya pero han sido claro. emitidos. ¿Sabés qué? Soy pésimo para este juego. Realmente me va muy, pero muy mal. Dicen que tengo memoria de pollito. Puede ser eso posible. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Vamos a ir con el próximo juego a ver qué tal les va a los participantes. Esto es el Colorín Colorado, mirá. Colorín Colorado. Un participante de cada equipo tratará de memorizar la mayor cantidad de colores posibles en el orden en que han sido puestos. Existen 12 casilleros y solamente tendrán 15 segundos para poder memorizarlos. Por cada color acertado, los participantes ganarán 10 puntos en favor a su colegio. Empezamos con el segundo juego de la tarde, el Colorín Colorado. Exactamente, Lenka, vamos a conocer a los participantes. Empezamos conociendo al equipo azul. ¿Cuál es tu nombre? Darling. Darling, contame, ¿vos tenés algún talento? Me gusta dibujar. Tenemos una dibujante por acá. ¿Quién bien, está por allá? Bien, por acá estamos con... Moisés, ¿cómo andamos de memoria? Bien. ¿Es de estudiar rápido usted para los exámenes? ¿Se acuerda todo rápido? ¿Le da una leidita y ya está? Puta, antes de dar examen sí, pero no estudio. Ahora ya no tanto. No. Ya no tanto. Bueno, pero vamos a ver cómo le va de todos modos en el juego. Comienza, ojo, el Lenka, equipo azul. El equipo azul, exactamente. Perfecto. Entonces, atentos, por favor. 15 segundos para memorizar el orden y los colores de la pantalla. Muy bien. Vamos, Cheo. Atención, equipo azul. 3, 2, 1. Mucha concentración a memorizar la mayor cantidad de colores en cada uno de los numeritos que corresponde. Atentos, equipo azul, colegio Napoleón Montero, tiempo. Ok, cuénteme, ¿qué color estaba en el casillero número 1? Azul. ¡Azul! Veamos, correcto. Correcto. Casillero número 2. Rojo.
Rojo, rojo, rojo. A ver. Verde. Incorrecto. No hay problema. Vamos con el siguiente casillero. Casillero número 3. Rojo. Rojo. Sigue con rojo. Correcto. Correcto. Casillero número 4. Celeste. Celeste. Atentos. No te preocupes. Todavía tenemos... Hay 4 y 4. 80 puntos por ganar todavía. Casillero número 5. Amarillo. Amarillo. Y correcto. Bien. Casillero número 6. Amarillo. Amarillo. ¿Será que es amarillo? Verde. Incorrecto. Vamos con el casillero número 7. Celeste. Celeste. ¿Será que está el celeste? Sí. Correcto. Bien. Casillero número 8. Celeste. Celeste, vamos a ver si está el celeste. ¡Correcto! Casillero número 9. Amarillo. Amarillo nuevamente. ¡Bien! ¡Correcto! ¡Sí! Casillero 10. Amarillo. Amarillo, yo me acuerdo que estaba el amarillo y la respuesta es correcta. Bien. Casillero número 11. Rojo. Rojo. Rojo, 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 rojo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Correcto! 10 puntos más para el equipo azul. Y vamos con el último casillero. Casillero número 12. Verde. Verde. Verde, verde. Y correcto. Correcto. Color verde. Muy buena memoria el equipo azul. Muy bien. La verdad que sí. Lo hicieron excelente, pero ahora le toca al equipo naranja. Atención, por favor, Chido, abrime ahí la pizarra. Atentos. Ay, 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 ay. Tres, a ver cómo está de memoria, dale. 3, 2, 1. Atentos. Equipo naranja, concentración con cada uno de los colores y en qué número se encuentra. Se acaba el tiempo, atentos. Y decimos tiempo. Muy bien, turno del equipo naranja del equipo Wenceslao Montero 3. Atención, ¿qué color se encuentra detrás del número 1? Amarillo. Amarillo, a ver. Correcto. Perfecto, respuesta correcta, empieza muy bien. Vamos con el número 2. ¿Qué color tenemos detrás? Azul. ¿Azul? A ver, está el azul. ¡No! Incorrecto. Era el rojo. Era el rojo el color correcto. Vamos con el número 3. Verde. Verde. Bien. Muy bien. Respuesta correcta. Pasamos rápidamente al número 4. Verde. Verde. Y bien, correcto. Muy bien, vamos al casillero número 5. Atrás tenemos el color... Azul. Azul. ¡Correcto! La respuesta es correcta, claro que sí. En el casillero número 6. Amarillo. Amarillo, a ver. Incorrecto. Upa, nada, era verde. Verde era la respuesta correcta. En el casillero número 7 tenemos el color. Amarillo. Amarillo. Incorrecto. Azul. Estaba el color azul. ¿Qué tenemos en el casillero número 8? Celeste. Atentos, correcto. Celeste, muy bien, respuesta correcta. Vamos con los últimos 4. ¿Qué tenemos en el casillero número 9? Rojo. Rojo, dice el participante del equipo naranja. Bien. Correcto, muy bien. Seguimos participando en el casillero número 10. Celeste. ¿Perdón? Celeste. Celeste. Uy, incorrecto. Error, incorrecto. En el número 11. Amarillo. ¿Está el amarillo, Cheo? A ver. ¡Sí! ¡Correcto! Último, en el número 12 se encuentra el color... Amarillo. Dice amarillo y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Sí, amarillo! La respuesta es correcta. Cheo, ¿cómo queda el resultado? Atentos, chicos. Vamos a ir con el resultado que han logrado los chicos. ¿Cuántos puntitos van sumando acá en el colorín colorado? Presten mucha atención. Dale, dale. Vamos rápidamente con el equipo Naranja Colegio Wenceslao Montero 3. Ellos suman 80 puntos. Okay. Sin embargo, el equipo Azul Colegio Napoleón Montero Montero, ellos suman en el colorín colorado 90 puntos. Muy bien al Colegio Napoleón Montero.
Contanos, Cheo, ¿cuál es el puntaje parcial de la competencia? A ver, ¿cómo van hasta el momento? Revisamos rápidamente el resultado parcial, chicos. Quiero contarles que el Colegio Napoleón Montero Montero está con 90 puntos. Sin embargo, el Colegio Wenceslao Montero 3 está con 140 puntos. Bueno. Increíble. Ya se está marcando la diferencia, pero todavía quedan muchísimos puntos por acumular aquí en Une Tu Promo. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Olvida ya ser tonto y vámonos. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Sagitario Quinceañeras. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Sagitario, luces y sonido. Consulta de paquetes y costos al WhatsApp 700-56-517. Al realizar tu contrato, solicita tu CD de quinceañera y en tu fiesta un peluche de regalo. Sagitario, la garantía de una buena fiesta. Momento de continuar con mucha diversión solo acá en Une Tu Promo. Volvemos con más de Une Tu Promo en esta tarde de abril. Casi se nos va el mes. Ay, pasa rápido, pasa rápido el mes de abril y seguramente falta muy poquitito para que cumplas 15 años y por supuesto lo podés festejar, lo tenés que festejar con Sagitario, luces y sonido. Pero además también falta poquísimo para esta época tan bonita que son las épocas de 15 años y de promo, sí. De promoción, sobre todo el año se nos está yendo súper rápido. Así que si quieren luces y sonido de la más increíble calidad, no puede faltar Sagitario en tu fiesta. ¿A qué número pueden contactarse, Cheo? La gente tiene que llamar a Sagitario Eventos al 342-0490. Muy bien, tengo una sorpresa, Lenka. Algo contame. Que se viene en Une Tu Promo que va a estar espectacular, ¿eh? Atención con esto porque, a ver. Porque muchísimas promos se han quedado con un gustito de que quieren algo más. Le estoy hablando por las promos que ya no están participando en Une Tu Promo. Y okay. Te comento que se viene una competencia que vamos a estar anunciando un poquito más adelante, donde pueden mandar a dos representantes y por supuesto la promoción va a estar presente para apoyarlo en una competencia espectacular que nunca antes se ha visto, ¿eh? Atención con esto. Increíble. Entonces las promociones
que ya no, bueno, que fueron descalificadas de Une tu Promo y aquellas promociones que también están en curso. También, y las que van a venir, pueden tener representantes, dos representantes en esta competencia. Exactamente, exactamente, así va a ser. Pero lo vamos a dejar ahí picando, ¿no? Más listo. Adelante vamos a estar avisando. Visítenos en redes sociales, aprovechamos porque seguramente ahí vamos a hacer la presentación oficial de este concurso que les estamos hablando. Increíble, me parece genial. Muy bien, Mati, nos vamos al siguiente juego de la tarde. Y esto es La Piñata Latente. A ver. La Piñata Latente. Debajo de un arco de metal estarán colgados dos globos grandes desinflados. En la medida en que los participantes vayan respondiendo las preguntas de cultura general, el participante que no se equivoque deberá inflarle 10 veces en la cabeza el globo al participante del equipo contrario. En caso de que el globo explote, el participante que hizo explotar el globo en la cabeza del otro ganará 30 puntos más sumados a la cantidad de preguntas acertadas que éste tenga. Muy bien, ya estamos listos para comenzar con la participación. Vamos a conocer a los representantes de los colegios que tenemos el día de hoy. En el equipo azul nos encontramos con... Nicolás. ¿Perdón? ¿Nombre? A Nicolás. ¡Ah, Nicolás! ¡Ah, Nicolás! Está bien. No, yo le preguntaba el nombre, nada más. Está bien. Por allá, Lenka. Vamos con el equipo naranja. ¿Nombre por aquí? Daniel. Daniel. Cuénteme, Daniel. ¿Usted tiene cultura general, al menos en música, o de qué tema le gusta más? Leo bastante sobre sociales. Interesante. Lee bastante de sociales. Quiere decir historia, geografía. Buenísimo. Lenka, ¿Daniel es el bueno o el malo? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Esto es relativo. No, no, refieres, me refiero a su hermano. A su hermano gemelo. ¿Quién es el hermano gemelo? ¿Quién es el hermano gemelo? A ver, claro, por eso le decía si era el bueno o era el malo. ¿Quién es? ¿Eh? No, ¿cuál es, pero, ¿cuál no es el bueno o cuál es el malo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Sos, ¿sos el bueno o sos el malo? Vos qué decís. Yo digo que es el bueno, porque esa caringa no está se la bien. Quita a nadie. Está bien, es el bueno, es el bueno, es el bueno. Lo dejamos ahí. Atención porque va a empezar el equipo azul. Perfecto. Con las preguntas empieza el colegio Napoleón Montero. Montero, Cheo, por favor, habilitame. Primera pregunta. Primera pregunta, chicos. Atención, la piñata latente. Recordemos que al que explota el globo, al colegio que explota el globo suma 30 puntos. La primera dice así. ¿Quién inventó el teléfono? Alexander Graham Bell. A ver, la respuesta, Cheo, es correcta. Empieza bien, sabe de cultura general el equipo azul. Vamos con el equipo naranja. Pregunta, por favor. ¿Qué nombre tiene la intérprete de la canción Dímelo al revés? ¿Quién es la cantante, la intérprete de Dímelo al revés? Tres. Dos. Uy, uy, uy. ¿Sabe o no sabe? Uno. Karol G. Karol G. Dice Karol G. A ver, a ver. Gloria Trevi. No. Igual. Diez infladas. 10 infladas, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Chicos, okay. Lo mismo repito para todas las promos, pueden hacerlo tranquilo y se van a dar cuenta que van a inflar muchísimo más. Ahora bueno, perdió el turno el equipo azul. Siguiente pregunta, dámela, Cheo. Matías, sí. Enséñale por favor cómo tiene que inflar los globos, los chicos. Tiene que, despacio. Claro. Uno, dos, y hace... Sí, está bien. Y de esa manera se infla más rápido el globo también, ¿no? Claro, no, se llena más, se claro. Llena más. Próxima continuamos. Pregunta. Dale, seguimos. Continuamos, por favor. Dice, ¿quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. La respuesta es... Atentos. ¡Correcta! Sabe bastante el equipo azul, ojo con este. Vamos con la pregunta para el equipo naranja y dice... ¿Qué color tiene la bandera del departamento de Cochabamba? Uy, uy, uy. Recuerde, ¿qué color tiene la bandera del departamento de Cochabamba? Tres. Azul dos. Y blanca. Azul y blanca. Dice azul y blanca y la respuesta es celeste claro. Incorrecto.
10 infladas. 10 infladas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual está apurado. Igual, no sé, quiere terminar rápido. Yo quiero recordarle algo a los equipos. El equipo que logre hacer reventar el globo sobre la cabeza de su oponente tiene 30 puntos extra. Así que, chicos, pónganle pilas. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos con el equipo azul. La pregunta dice así: ¿quién escribió la letra del himno del departamento de Santa Cruz? 3, 2 y yo. La respuesta es incorrecta. Incorrecta. Felipe Leotón Rivera era la correcta. Del equipo naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le metió ganas. Muy bien aprovechada la inflada del equipo naranja. Fíjate que dos veces infló el equipo azul y el tamaño del globo. El naranja solo una vez. Y a eso me refería yo cuando decía, háganlo despacio, háganlo tranquilo si no hay apuro. Vamos con la próxima pregunta, Lenka. Próxima pregunta para el equipo naranja. Vamos, por favor. ¿A qué departamento corresponde el Club Deportivo Universitario San Francisco Javier? De Sucre. Sucre, dice Sucre, nuestro participante. Y la respuesta es Chuquisaca. Nosotros preguntamos a qué departamento y Sucre es una ciudad, por lo tanto la respuesta es incorrecta. Siguiente pregunta, pero le damos la 10 inflada. Vamos, a ver si aprendió uno, a hacer las dos, infladas. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Muy bien, las 10 todavía infladas. Ahora tiene que responder de forma correcta si quiere seguir avanzando. Chicos, para antes de seguir continuando, vamos a recomendarle a los participantes que tienen que estar debajo de los globos, por favor. Sí, sí. Un poquito más aquí. Un poquito más acá. Ahí ok, estamos. Perfecto. Ahora sí, los continuamos. Acomodamos un poquitito. Dame la pregunta, ahora sí, Cheo, dale. Dice, ¿quién es el artista que colabora con Daddy Yankee en la canción Con Calma? A ver la canción. Está sonando la canción. En todas las radios. 3. Cheo la pone al mediodía. Dígame, la canción digo, ¿no? 2. 1. Tiempo. Nada, no la tiene, no sabe quién es. Y por favor, dámelo. Ahí está, Lenka. No, 10 infladas. El equipo naranja. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Como mucho margen, ¿no? Le da mucho espacio a cada una de las infladas. Ey, pero mirá cómo está. Casi iguales. Pero mirá cómo está, ¿eh? Está bastante, bastante infladito el globo del equipo color naranja. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué héroe personifica el actor Chris Hemsworth en las películas de Marvel? Chris Hemsworth. La sabe. ¿A qué héroe? Acuérdese de alguno de los de la película Avengers. Tal vez es uno de estos. ¿Doctor Strange? Dice que es Doctor Strange. Y la respuesta es Thor. Es Thor. Chris Hemsworth. ¡Ojo! Que tiene que inflar el equipo azul. Atención, inflamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se salva, no se salva nada el equipo naranja. Le explota en la cabeza el globo del equipo azul. Por lo tanto, el equipo azul suma 30 puntos más y estuvo muy cerca con el globo que tenía en la cabeza. Estuvieron muy cerca, ambos equipos. De verdad que sí. Cheo. ¿Cómo quedó el resultado? ¿Cómo quedó el marcador? Presten mucha atención, chicos. Vamos a revisar cuántos puntitos van sumando los chicos acá en la piñata latente. Muy bien. Dale. Atentos. A ver. Atención. Te voy a poner a bailar, ¿eh? ¿Te acordás cómo bailaba el año pasado, Cheo?
Atención, vamos a revisar el equipo naranja, el colegio Wenceslao Montero 3. Les cuento que ellos no suman puntitos, cero puntos aquí en la piñata latente. Okay. Sin embargo, el equipo azul, el colegio Napoleón Montero Montero, ellos respondieron dos respuestas correctas, serían 20 puntos. Y por hacer reventar el globito, suman otros 30, un total de 50 puntos. ¡Increíble! El colegio Napoleón Montero se recuperó totalmente. Pero vamos a ver cómo están los puntajes parciales de la competencia. A ver, eso es lo que me interesa. ¿Cómo está el resultado parcial, Cheo? Perfecto, chicos. Antes de irnos a la pausa, vamos a revisar el puntaje parcial. Señoras y señores, no me lo van a creer. No. Atentos. No me lo van a creer. Entonces no me lo digas, si no te lo voy a creer. El equipo naranja, Colegio Wenceslao Montero 3, tiene 140 puntos. Opa. Y el equipo azul, el Colegio Napoleón Montero Montero, tiene 140 puntos. ¡Empate! ¡Increíble! Acabamos de llegar a un empate. Justo antes del último juego de la competencia en el siguiente bloque. ¿Están empatados? No te la creo esa, Cheo. Bueno, atención. Vamos a un pequeñísimo corte. Una bromita que estaba tirando. Vamos a un pequeño corte. Ya regresamos. Tenemos muchísimo más, ¿eh? Vos del otro lado, quédate. ¡Esto es UNE! ¡Tu promo! Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario, luces y sonido. Y sonido. Continuamos
Continuamos con la diversión solo acá en UNE Tu Promo. Atención, Cheo, porque te tengo que hablar de la Universidad Nacional Ecológica. En mayo inicia clases. Empezamos con la carrera de Administración de Empresa y, por supuesto, también Derecho. Así que vos no te podés faltar. Podés ser parte de esta gran familia ecológica. Date una vueltita por el Centro Empresarial Alameda Potosí para mayor información. Recordá, el número 666, o también podés comunicarte a los números que aparecen al pie de pantalla de Universidad Nacional Ecológica, la única que piensa en tu futuro. Ahora sí, tenemos que seguir con la participación. Nos vamos hasta afuera porque está Lenka. Ya se viene el Kamikaze, mira. Continuamos con el último juego del día de hoy, pero eso no podría ser posible sin Globo Loco. Así es. Muchísimas gracias, Globo Loco, por hacerte presencia en esta increíble competencia. Pero ustedes ven acá el Kamikaze. Este no es el único globo que pueden encontrar. Pueden encontrar una variedad impresionante. Y también se encuentran en Crazy Park al lado de Ventura Mall. Ustedes pueden ir a divertirse cuando deseen. Grandes, chicos, para todas las edades, en cualquier fiesta. Ya lo saben, Globo Loco. Lenka. Che, Lenka, vamos a empezar con la competencia. Vamos a empezar con la participación en el Kamikaze. ¿Hacemos una cuenta regresiva? Cuenta regresiva. En 3, 2, une tu promo. Arranca la participación, arrancan los competidores. Sepa, con mucha energía, con mucha fuerza. Por adentro, por adentro. Ojo que si hacen las cosas mal, después producción revé el tema del puntaje. Me parece increíble cómo nuestros participantes empezaron con las pilas a mí. Podemos ver cómo el equipo azul es el primero en bajar del Kamikaze y anotar puntaje, y de la misma manera la participante del equipo azul tiene una ligera ventaja. 2 minutos tienen los participantes para traer la mayor cantidad de postas hasta los tachos, por supuesto, respectivos de su color. Por el medio, no se me confunda. Ahí está el equipo naranja a toda velocidad, que mira, alcanzó por la confusión al equipo azul. El equipo azul necesita los puntos, por lo tanto está dando todo de sí para lograr sacar ventaja, pero el equipo naranja la sobrepasó mientras se encontraban en el Kamikaze. Nos acercamos al minuto cumplido. Están en la mitad del tiempo los participantes, los competidores están subiendo la escalera y se llenó la universidad de público. Increíble cómo estamos viviendo el Kamikaze el día de hoy. Pero de todas maneras me parece que el equipo naranja está con un poco más de energía. Empezó el azul con todo y ahora los chicos están bastante parejos. 1:25 de competencia, Mati, ¿cómo vamos? Se les va acabando el tiempo a los chicos. Ahí está, observamos cómo van pasando por los obstáculos. Muy parejo hasta el momento. Me parece que este resultado va a quedar en empate, Lenka. No sé, me da la sensación. Ahí están subiendo las escaleras por recibir las postas. Ya se los nota, se los ve cansados. Aún así, yo creo que los equipos están dando todo. Obviamente están cansados. La competencia es bastante dura, Mati. Cuenta regresiva. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Uy! ¡Tiempo, Dios, chicos! ¡Tiempo! ¡Paren, por Dios! ¡Casi tiempo. Se mata! Ese partido. Cayó de espalda, Mati. ¿Viste muy eso? ¡Fuerte! ¡Paren, chicos! Ya está, tiempo. Tiempo, ya, chicos, tiempo. Que siguen bajando, tiempo. Tiempo, vamos a hacer el conteo para el equipo azul. A ver, atención, estamos por este lado rápidamente. Vamos a pasar a sumar 10, 20, 30 y 40 puntos para el equipo azul. 4 postas logró hacer en el transcurso, en los 2 minutos de competencia. ¿Lista? Vamos a ver cómo está el equipo naranja. De este lado tenemos la canastita. Ok, y a ver. Contamos los puntos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 cilindros para el equipo naranja. 40 puntos suman a la competencia. Muy bien, empatados en el Kamikaze. 40 puntos para uno, 40 puntos para el otro. Y vos me preguntarás, ¿cómo exactamente estamos en el parcial? Mati, el puntaje parcial lo quiero dar yo. Ahí está, bueno, ahí lo tenés, mira. Wow. Sí. Por
por primera vez en el programa este año. Sí, creo que año, sí, es verdad, creo que sí. Tenemos un empate para el segundo programa entre los dos colegios. Han quedado empatados el día de hoy. Atención, están con 180 puntos ambos equipos, el equipo azul y el equipo naranja. Así que de esta manera nos estamos despidiendo el día de hoy. Mañana, sí o sí, tenemos que conseguir el desempate porque van a jugar el día viernes. Tienen que estar el día viernes uno de estos dos colegios. Veremos cuál es. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes el día de hoy. Nos vemos mañana con mucho más de la competencia. Esto fue Une tu Promo. Chau, chau. Porque cuando te tengo cerquita, me entra una vaina loca que después no se me quita. Es que en mi lista tú eres la favorita. Tú eres la única que este hombre necesita. Le di lo que yo quiero.